Eduardo Valareso, abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que haga algo para liberar al sinaloense, encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Nueva York desde hace 18 meses. Es una desgracia absoluta que Estados Unidos no libere al respetado agricultor mexicano El Chapo Guzmán de prisión. Ha sido secuestrado por demasiado tiempo. @real Donald Trump debería hacer algo para liberar a este maravilloso marido y padre cristiano. No ha hecho nada malo, y su familia le necesita, tuiteó Valareso. El abogado copió palabra por palabra, solo cambiando lugares, nombres y profesiones, un tuit del presidente de EU, en el que pedía la liberación de Andrew Brunson, sacerdote estadounidense encarcelado en Turquía tras las revueltas y el intento de golpe de estado que vivió ese país en 2016. En contacto con el Universal, Valareso confirmó la autenticidad y seriedad del tuit, y se limitó a comentar que habla por sí solo. Es la primera vez que el abogado del Chapo, cada vez más activo en la red social, se acerca a la figura del presidente para buscar su apoyo en un caso sobre el que, desde hace tiempo, duda que pueda ser un juicio justo. Hasta ahora, Valareso era un azote de Trump, criticando todas y cada una de sus políticas e insultándolo directamente. «Eres un traidor corrupto. Ni más ni menos», le escribió el 8 de junio, cuando Trump apuntó que Rusia debería volver al G7. «Hay un lugar en el infierno para ti», le dijo en medio de la crisis de separación de padres y niños inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Más noticias en MSN por denuncias ciudadanas dieron con presunto asesino de niña.